Creados para el trabajo. Diseñados para la vida. Funcional. Calzado de seguridad. Toranzo, Romat. En el área esperan Brianzo. Fiasco también espera en el área. Mendoza. Bien abierto sobre la izquierda. Pide Angulo. Toranzo. Mendoza. La pide Briasco, marcado por Angeleri. Aquí se adelanta Huracán con Romat. Sigue Romat, mete el centro. Siempre Mercier. Inoxidable Pichi Mercier. Y aguanten, corazones, aguanten. San Lorenzo quiere liquidarlo de contra. La comanda, la contra, Belucci. Este es Pota, Belucci. Y la pelota es de San Lorenzo. Ha ido Rojas. Díaz, la va a sacar afuera Belucci. Lo advierte Musis, detiene la acción del partido. El árbitro Rapalini. Esto sucede a los 33 del segundo tiempo. Con San Lorenzo 1. Gol de Marcos Angeleri a los 13 de la parte final. Huracán 0 aquí en el Palacio Ducó. Mariano. Pico. Pico. Fue con Mercier. Sí. Sí, Mercier es el que traba el remate. Y en el medio está el compañero Rojas. Recién le salió un mixto de la cabeza a Berseri y Carrera, los dos ayudantes de campo, en este momento a cargo de San Lorenzo, tratando de leer la nueva disposición táctica de Huracán. Por eso le dio alguna indicación en el oído al Chimi recién, Berseri. Cambian las tardes en Telefe, lunes 15 de mayo. El estreno de Tiempo de Amar a partir de las 13 horas. A continuación, ¿En qué mano está? A las 14, a las 15:30, Mi último deseo. Y todas las noches, 21:15, Josué y la Tierra Prometida. 22:15, llegó el amigo, no podía faltar. Con ustedes, el Sultán. 23 horas, Amar después de Amar. Todo pasa por Telefe. Vemos el gol de San Lorenzo, ¿te parece, Ariel? Por favor, ¿por qué quedó solo Angeleri? ¿Por qué no le pegó de entrada a Cerutti? Pero luego, lo bien que terminó armando todo el centro de Belucci. Doble cabezazo, en realidad es un cabezazo y un desvío. Cerutti no se anima a pegarle de primera, de volea. O bien entiende que si la paraba, había un compañero mejor ubicado. Ese compañero es Angeleri, que va siguiendo la jugada. Huracán se desarma. Entra en la desprolijidad típica de una pelota parada desviada. Y desde allí 1-0. Desde allí un juego totalmente distinto al que teníamos. Busca Díaz. Buen anticipo. Le queda a Blandi. Gran pase de Musi para Blandi. Se enfrentó al arquero. Sabía mucho. ¡Blandi! Sigue con vida el globo. Aguanten, corazones, que menos aguanten. Aguanten, cuervos, aguanten. Esto sigue 1-0. Lo tuvo Blandi. Confundido atrás. Huracán. San Lorenzo con resto, con juego ahora. Pudiendo lanzar y encontrar por primera vez una diagonal de Blandi hacia adelante. Por primera vez a Blandi en situación de gol. Mariano González. Volvió Rojas y atención, hinchas de San Lorenzo. Se viene a la cancha el Pipi Romagnoli. Traba, lucha y gana Musi. Pica Blandi, pica Blandi. A ver qué hace por la izquierda Ávila. Désela a Ávila, que está tan solito, Franco. Désela, muy amable. La pelota viene para Ávila, frente al arquero. Nopsay, adelantado. Y Ávila avisa a San Lorenzo, sigue con vida globo. Está al límite. Está al límite, Huracán. Aquí quedó enganchado Ávila simplemente porque tardó Musis. Va Romero Gamarra. Buscaba y perdía Briasco. Recupera limpio Belucci. Ya la tiene San Lorenzo. Belucci. Musis. Allí arranca Bota. Con todo Toranzo. Firme en el fondo Nervo. Ataca el globo, lo hace con Romat. Se viene el Pipi, Leandro Romagnoli. Los que gritan ahora son los hinchas de Huracán. El partido lo gana San Lorenzo con aquel gol de Angeleri por 1-0. Imagino los cuervos aguantando, caminando. Aguanten, corazones, aguanten. El partido lo gana San Lorenzo 1-0. Y queda escolta de Boca. Mercier. Enorme lo de Mercier. Musis, otro que jugó bárbaro. Sigue Musis. Lo esperó y se la dio. Aquí en Ávila. Allí va Ávila. Retrocede Romat. Cerca del área, espera Blandi. Mercier está solo, lo vio. Prefiere asegurar atrás para el zurdo Gabriel Rojas. La pelota va, será de Huracán. Y la pelota ya la controla el globo por intermedio de Patricio El Pato Toranzo. Se desespera con Zabal. Viene para Mendoza, falta el ataque de Briasco. Falta el ataque de Briasco. La pedía Mendoza detrás de él. La falta la comete Briasco. La cobra, la sanciona Rapalini, la sufre Caruso. En 37 minutos del segundo tiempo hay tiro libre para San Lorenzo.
y el cambio. Se viene el emblema, se viene la figura, se viene el enorme Leandro Pippi Romagnoli con ustedes. Y hace un año que no es titular y hace partido, tres partidos que ni siquiera juega. El 30 de junio se vence su contrato. A lo mejor este es su último clásico. Entra Leandro Romagnoli, el 10. El que se va es Rubén Botta, número 19.